Sí. Oye, pelado, ¿dónde está el tío enchuchadazo? Bueno, está descansando. Alexis Cordo. ¿Quién es el enchuchadazo? Univazo. Está encamado. Alias Carlos Capinga. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, ¿qué voy a hacer? Es el productor que me dio la vida. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud, Chevaristo. Bueno. Sí, también, Chero. Escucha. No, en exceso no me va a dar nunca. Un poquito. No mientas. No, sí, te metes tu bombilla. ¿Sí? No digas que no. Sí. Además que abrigan, sí, es verdad. Yo estoy en busca de botas. Bueno, tiene una integrante. Sí, esas son las Pizanuca 3000, ¿no? Las Pizanuca 3000. ¿Te la vas a sacar? Oh, se la sacó. ¿Huele? Las Pizanuca. Oye, ¿qué te pasa? No huele a nada. Es que el señor Neri Areva lo dice, apesta, seguro. ¿Qué tal pezuña de sacar? No apesta, a nada. No, yo huele no creo nada. Que Gassini no tenga pezuña porque sus pies son lindos. No huele a nada. Huele rico. Muy rico. ¿Ya ves? De repente ya, ¿ves? De repente ya perdí el sentido del olfato. Sí, ya. También puede ser. Es que Nico tiene... Con esa zapatilla que ha tenido también. Mi olfato ya está acostumbrado. Del COVID no lo recupera todavía. Pelao Antinono, vuelve Reynoso, dice Rubén Rodríguez. Pelao, ¿y tus ladrillos de los González dónde están? Acá está, acá al costado. Al costado, Ross, BZ. Pinta con CPP, pelado CPP. Franklin Escobar. Vamos a conversarlo. ¿Cómo están? ¿Cómo han visto? ¿Cómo vieron el partido ustedes? Bueno, yo antes con de que ojos. Empiece... Dije, ¿cómo vieron el partido? No dije con qué, ¿ah? Bueno, está graciosa, Nati. Sí, 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 sí. O sea, yo hoy día no estoy ese, con mucho ánimo, la verdad, porque... Traemos de nuevo a... ¡Píntame! Joder, Jesús León dice, ¿no pueden usar un galón de CPP para pintarle el caramelo a Chevaristo? No. No, no. No, si ya se pintó el pelo ya. No, no. No, ¡ay, mira, Jai! No hace falta. Pero yo sí conozco la del invisible, sí conozco. Yo te pinto con... A ver. Ya, pe huevón, ¿para qué estás tú? Dice Vilches Lazo Juan. Ya, en estos días vamos a comprar el otro monitor. A ver, si en la Academia de Juliño no sale jugador, tampoco sale cocinero. Cocinero jamás. Olvídense, cocinero jamás. Eso ya lo sabemos todos. Salen periodistas, ¿no? Que fue Nico, ahí. Un beso para el fotógrafo del Neriano. A ver, Neriana, esas botas de Gazzini es para pelar pollo. De ahí hay. Fotógrafo del Neriano. Yo tengo tanto miedo de usar botas. ¿Por qué? ¿Por qué no usas botas? O sea, no, sí las, sí las ¿por uso. La en verdad no tengo, pero... ¿Te da miedo la joda de la gente pero por usar botas? Pero también, claro. ¿Por usar botas nomás? Por todo. Pero, por... Gracias, CPP. ¡Píntame! Le dije yo al pintor. Ahora, Vilche, digamos que tu cara tampoco. Jálale la pata de la noche. Yo solamente voy a decir una cosa. Te lo voy a decir con todo cariño. Una cosa es ser feo, otra cosa es ser abusivo, cuñado. No sé, eso lo tiene que decir la gente. Una cosa es ser abusivo. Eso lo tiene que decir la gente. Malcriado. Un concurso de belleza, ¿cómo hacer? Habla. Es tu mayor virtud. Vamos a hacer un concurso de belleza. A tu lado soy recontra guapo. No sé. Pelo por segundo. No sé si dice la gente. Lejos. A ver, encuesta CPP. Encuesta Rayo CPP. Chevaristo al toque, o Carlos Vilches, al toque. Al toque, Carlos. Encuesta CPP, relámpago. Robinson Arroyo. Bueno, Costa es igual, sí, probablemente. Probablemente. No, no, no tengo por qué desmentir a ver. Y saqué el Floril Smart Gamer. Y con eso, chao, a lo con rojo. Eso, chao. Me ha llamado hace dos días y me dijo, Peter, ya no tengo el ojo rojo. Qué bueno. Ya no tengo el ojo rojo. Y la aplaudiste, obviamente. Y la aplaudí, claro. Bueno, ella también aplaudió, ¿no? No, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Gracias a Floril Smart Gamer. Funciona también cuando te hacen mal de ojo, ¿ah? Bien, Peter Arévalo. Hola con todos. Informan al señor de Buidú y que cuando salgan a lo en vivo... No puede decir ninguna palabra, gracias. Vamos tranquilos con ese tema. No, ya no. Vamos tranquilos con este tema. Ya no, yo lo hacía de broma y todo, pero eso, ya vi que no es broma, así que no. Ronnie Escriba. Ahora, el fotógrafo del mal también tiene el ojo rojo. No, todo el día. Sí, pero es porque hay demasiado humo. No, lo veas así. Lo que pasa es que... Es que paren el sauna en la cámara de vapor. Yo, claro, no, 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 no,
De más ya no me han dicho pizza. Hasta donde yo sé. Que la cámara de vapor. Hasta donde yo sé, le gustan mucho los vegetales. Encuesta. También, también. Encuesta, la encuesta. ¡Vamos con la encuesta! ¡Puta para Carlito Vinches! Antonio, bueno, aunque te duela, pelado Messi Lover, Ronaldo sí, sigue estando en su prime. ¿Qué va a hacer, oe? ¿Qué va a hacer, oe, weón? Ya, Antonio. Tienes que ser un poco más serio para comentar, pues, hermano. Tienes que ser un poco más serio. Ah, a ver, Juan Pablo Mejía Chala dice: la belleza de Chevaristo es exótica, así que no es que sea feo, está geográficamente mal ubicado. Hay que ponerlo debajo de la mesa entonces. Yo no voy a decir nada porque si no después tú me vas a aprender a mí. ¡Puta para Chevaristo! Dos, ¡Cheva DiCaprio! 2-1 gana Cheva. A ver, ¿qué dice Adrián Sotomayor? Neri, ¿pelo negro o pelo rubio? A ver, le queda lindo el rubio, pero a mí me encanta más su cabello marrón. Sí, siempre me lo ha dicho. ¿Marrón o negro? Porque ese es negro. No es negro, es casi, pero, o sea, es marrón bien oscuro, pues. Es marrón. Pero se te ve bien cambiada, el cabello te cambia bastante. Sí. Igual los dos se calientan. Pero a mí también me gusta más el otro, tu color natural. Ahora te estás dejando, o sea, arriba. ¡Terrible! Que igual se tiene que retocar, pero es que no me lo puedo tocar tan seguido. Pero en verdad sí creo que ya me lo, o sea, lo voy a ir bajando un poco. Bajando, sí. Ya no está arriba. La misma huevada, los dos. 3-2, 3-2. No, ese es para él, el punto para él. 3-2, 4-2, gana Cheva. Se está despuntando. Ese huevón la cagó en Qatar con Marruecos, le debe una al bicho. Respeta al bicho, dice Gabriel Sergi. La gente a la hueva, respeta al bicho, como si el bicho fuera el papa, pues, huevón. Tío Vinche, buen pobre, Chevaristo Limonero, dice. Sí. 6-4, 7-4. Víctor Pillaca dice: Lorena, Perú ya está eliminado. Charlie Alba dice que regrese. Bueno, Lore vuelve pronto. Lorena vuelve pronto. Las chicas se van a quedar un poco más de tiempo. Esta semana, creo, ¿no, Lore? Y Steam, Steam todavía. 10-9. 10-9. Perdón, 9-8, 9-8. 9-9. 9-9. Diferencia 2, diferencia 2. 9-9, 9-9. Fue buena. Ese es Diogo Costa. Ese es Diogo Costa. Diogo Costa Arévalo. Ese es Diogo Costa. Al mismo palo, sí, al mismo palo. Encontramos con Spider-Man. ¡Spider-Man! ¿Qué tal, mi hermano? Muchos dicen que trajeron la inteligencia artificial, que son los primeros, pero ¿realmente son inteligentes? Dios mío. ¡No! Cristiano Ronaldo frente a la pelota. A ver si el monitor se apaga, no jodas. No jodemos, no. O sea, voy a narrar y se apaga el televisor cuando voy a patear a Cristiano. Lo pasé el ¿Qué pasa? Se apagó todo, no jodas. A ver. ¿Por qué las focas de circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde están los focos, Pepe Lado con Chatumar, dice. Dios mío. Está bien, buen chiste. Hola, gente, mira con quién nos encontramos, un personaje de Lima, la Chilindrina Peruana. Pelado, mi foto de perfil es IA. Ay, Dios mío, Lochu, ya pe. Víctor Pillaca te hace una pregunta acá. ¿Analú, el tanque o Mr. Pitt? Aquí está Peter, ¿ah? Acá está Peter. Claro, por tu entrevista, por tu entrevista. Yo voy a ser sincera, yo tengo mucho cariño con el tanque. De hecho, recién lo estoy conociendo. Escucha, Peter, a raíz de la presión. Le tengo mucho cariño a Peter. De hecho, ayer hablamos de unos temas. De hecho, hemos hablado también constantemente. Y le tengo mucho cariño a Peter, pero yo tengo que reconocer que con el tanque ha sido mi profesor. La Galería del Mal, con la foto de Oscar. Peladito Rico, ¿sabes cómo se dice no sabe nadar en japonés? Ya casi se ahoga.
Ah, bien, está bien. Lea, Neri, soy ingeniero ambiental y mi sueño es tener una especialización en biología. Solo dime una cosa, ¿en qué ciclo enseñan periodismo? Neri, Neri es multitasking. Es multifacético. Yo soy polifuncional. Cuéntame, obviamente. Multifacético. La versatilidad solo es de los grandes y Neri es uno de ellos. Así que fuerte aplauso. Camaleónico. Tiene la versatilidad. Neri es muy versátil. Eso sí lo tengo que reconocer. Es verdad. ¿Cómo se dice Chevaristo en georgiano? Tu cara no es bella. Víctor Pillaca. Antes de ir con Analú, ¿tienes la versión o tienes información del final del partido sí. Alianza Cristal? ¿Venían los penales? Sí. ¿Y lo vas a contar? Con, ahorita eso. No. Ahora no. Analú. Es que es breve. No, pero es más importante. Hay que vender lo que uno tiene. Bueno. Pelado, ¿cómo se dice electricista en japonés? Yokito Fokito, dice Austin de los Backyardigans. Ese Paolo bien malo, ¿cómo que Hachico tiene color con colón? No, para nosotros ni el con colón, he dicho. Para nosotros ni el con colón. Ya, pues, pero por eso, mire. Adrián Artea, Paolo lo ha dicho. O sea, Paolo te ataca y yo me sumo y después te defiende. No, yo soy lindis con todos. Vamos, Uruguay, y vamos, Panamá. Mister Chiroque, ¿saben qué equipo estará el pibe de Pitt? Manuel Santos. Al tanque lo conozco hace mucho tiempo. De hecho, como lo decía en el video, no es broma. O sea, el tanque ha sido mi profesor. Luego he trabajado con él muchos años. He compartido transmisiones con él. Que obviamente le hemos agarrado mucho cariño. Y encima el tanque ha sido mi DT en fútbol. En torneos. Han vivido un montón de cosas. Sí, o sea, y el tanque yo en su momento también, cuando yo he tenido que hacer algunas cosas de trabajo, he tenido que tomar decisiones, el tanque... Entonces, en resumen, el tanque. Tanto, Flor, en resumen, el tanque. ¿Y escuchaste? ¿Escuchaste, Peter? Dice, gol de Panamá, 2-1. Gol de Guerrero, pero no de Paolo. O sea, ¿es necesario que Natalie me aclare que no es Paolo? No. No, eso no. Eso sí estuvo grave. No. A ver, ají CPP de Hachico con Chesmar. Me da miedo. Paolo es así, cuando Paolo... Me da miedo que seas engreído porque ya sabemos qué pasa con las engreídas. Sí, no, sí. Las dos. ¡No! ¡Se atrevió! ¡Lo dijo! ¡Ya habíamos hablado de que no! Oye, pero me gusta ese jean, ¿ah? Me gusta ese jean. Sí, está bravo. A ver, vamos. Pensé que la dejaron. El Santi Bahamonte dice. Vamos a ver. Pelón, tu señal está recontra delay. Ya terminaron los penales. Fallaron 9. El único que la metió fue el bicho. Y quinto, ahí saliendo en la pata. Bueno, y ahora cuando patee Ronaldo se lo pica. Realmente Bolivia no está eliminado. Pero tiene que meter 7 goles. Tiene que meter 7 goles. Eres una vergüenza para la naturaleza. No, ya está. No. Espérate. Ahorita tenemos chance entonces nosotros. Bolivia por lo menos que haga un gol. No. Pero estamos hablando, si vamos a hablar matemáticamente, si Bolivia le mete 7 a Panamá y Uruguay le gana 1-0 a Estados Unidos, clasifica Bolivia. No es broma, pero claro. Bien, Analú, antes del saludo, porque los mensajes que nos dice Nico Morde Almohada, Analú desde su casa de Asia, también similitudes con Pucallpa y con Máncora, y dicen, bueno, Peter Arévalo dice, Analú, regresa, por favor, que te necesitamos para salvar a presión, y un muchacho que estaba haciendo boxeo sombra por ahí atrás que desapareció, que... Había ganas de pelear. Tenemos una sección de los momentos más humildes de cada uno de los panelistas. Oh. Así que vamos con el material, carajo, vamos. Tengo miedo. No quiero ser la primera, yo soy la primera. Con la gente bien agraviada. Ay, qué vergüenza. No confundiré Dubai con Máncora.
¿Por qué puse eso yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Confundiré Dubai con él? ¡Ay, bueno! ¡Bueno! Oye, bien, ¿ah? ¡Oye, qué bonita! Soy qué esa bonita, yo. ¡Qué bonita, de verdad! ¡Qué bonita! Yo hubiera seguido de TikToker y sería la Ian Fer ahorita. Bueno. A ver, ya, Leao, narra los penales. Solo digo uno más. No, Leao no puede decir dónde, dónde intuiría el que va. Se lo pica uno. Uno no tiene que cantar. Ah, esta era una de las que hacía cheat posting, ¿no? Cheat posting. Cheat posting. Como les mencionaba, Colombia es un equipo fuerte, que tiene cuadrado, que no hace falta. Ay, qué bueno, qué bueno. ¡Oye, se metió a su guitarra! Oye, alta edición, alta edición, alta edición no, de calidad, youtuber, de youtuber. Ya sabes, si el próximo año no continúas en AN, puedes hacerla de youtuber. Analu, dicen que saques el pato que tienes en tu bolso. Aquí Juan no dice que no te lo lleves. Analu, te liberamos. ¡Oye! ¿Oye, sí, Nico? ¡Oye, oye, ese baile! ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Ese era el Nico, weón, no, antes favor, de que no, se bronceara. Le pego al mismo lado que para ti. Gracias, tío Carlos. Desde hoy dejaré de comer arroz con huevo, dice Fernando Blas. Se la ataja de nuevo, porque Ula no tiene nada para perder. La Ula va a ir ahí. Claro. Oye, se parece a Jaxir y Carla Cuña, ¿eh? No, no, no. No, ¡oye, no! ¡Oye, yo le iba a decir! ¡Me quemaste, me quemaste! Yo le iba a decir. Bueno, ¿hay escuchado la canción de los hombres que temblando? Ya, nosotros estábamos haciendo el videoclip de Temblando. 24 horas de ayuno, no vamos a decir más nada. Bueno, Marce, ¿cómo se la despide a Analu? ¿Analu, algo más? ¡No, Marce, no! ¿Cómo le respeto? ¿Cómo le falta el respeto? No, Analu, discúlpame. Es parte de esto, como siempre, Analu. Hay órdenes acá de los conductores. ¿Qué? A ver si... ¡Oye! 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 Este es Diego, ¿no? Es un TikTok de noche. ¿Está que Diego? ¿Qué estás haciendo, Diego? ¡Ay, Diego! ¡Diego! ¿Qué es esto, Diego? ¡Diego! ¡Oye, no! ¡No, no, no! ¡Puta! Uy, Diego, ya fuiste. Tiene memorándum. Escúcheme, muchachos. No jodamos más y vayan a felicitar al arquero. Claro, eso es. Déjenlo solo a Cristiano. A ver, Nolilier de Concha, dice, voy pelado más que a hueso. ¿Por qué chucha te veo tan lejano? Porque el señor Carlos Álvarez, alias El Miserable, no pudo cambiar el monitor que estaba fallando. No pudo, no le dio la gana de comprar un monitor de 500 soles en Paruro. No le dio la gana. Y me mandó acá, al fondo de la mesa de Presión Radio. Se le ocurrió que tenía que hacer el programa acá. No le diga nada. La figura de Diego Costa, sí, este señor. Espero que no lo vuelvan a ponchar al bicho. No merece ser ponchado al bicho. Ahora que no le diga no tiene nada. Ningún mérito al bicho, no jodan. La figura es este señor. Sí, este. Qué increíble. El bicho que se vaya a buscar a su mamá, a la tribuna. No, pero... ¡Oh! Tranquilo, tranquilo. Don Omar Sion y Checho Corleone en la mesa. Bueno, gracias Jorge. Jorge Farfán. Que vayan y digan dubidubi. Tienen comida claro, gratis. Que tiene un descuento. Ah, código, código promocional Dubidubi. Es el código promocional, Analu. Claro, que tenga un descuento, ¿no? Un 15%, claro. ¿No? Mal, 15%. Si dices Dubidubi, le van a poner más sal al plato. Bueno, ya, para cerrar, no, justo. Superman Ricazo dice: buenas tardes, señor Rinaldo. ¿Podría apagar los focos que están a sus dos lados? Hijos vinieron. ¿Porque están haciendo un trabajo? Sí. ¿Porque no tienen nada que hacer? No. O era esta opción, o era el cuarto play, o cometa. No, lo que pasa es que... O después se van al sauna. Puede ser, ¿eh? No, es para un trabajo final. O play nomás. Y cometa en el cuarto, porque tal vez te da... No, en el sauna sale. Puede ser. No, puede pero ser. Es un trabajo final nomás. Mister Ancelotti Oficial dice, Mister, tengo una academia de hormigas para circos. ¿También puedo ir? Sí, como claro, quieras, ven. Claro. Depende de la hormiga. No. Vente, acá, acá vas a encontrar una trompa para que se suban las hormigas. Un oso hormiguero. ¿No nos vas a decir el equipo, sí? Sí, arriba, Italia y Dalu. ¡Arriba! Estoy nervioso. Está muy bien. Son los nervios. Bueno, son pero nervios. ¿Ustedes
A ver, Marco Antonio Hurtado Guzmán dice, ese ecuatoriano de la mesa no debería estar en la concentración. Vino con el equipo alterno, ¿no? Vino con la ropa de concentración. Quedé fuera de la concentración. Claro, quedó fuera de los 22, de los 25. Sí, sí, no es que los esté echando, pero me hicieron el gestito de... ¿Algo más? ¿Algo más? Me hicieron el gestito de... No, bueno, espera, fuera. Pero más o menos, la última, para ustedes. ¿A qué soy el profesor, ya no va nada de estar calado. ¿A qué apuntan ustedes? Porque ahora hay más plataformas. Ahora está esto, ya no es radio, televisión o escribir. Si les gusta el show, el entretenimiento. Me encanta el entretenimiento. ¿Usted haría el reto Palichok con nosotros? ¿Qué es el reto Palichok? ¿Qué te pasa? No, es que ahí decía Víctor Villaca. Víctor Villaca decía. ¿Cómo le vas a hacer esa pregunta? Los argentinos. Chica que entra, chica que quiere hacer el reto Palichok. Increíble. No. De eso depende de nuestra renovación. O sea, es gracioso, sí, sí. No. Más pero, bien ya no te va a perder tu contrato a propósito. Sí. No, no, es que Pato dijo, deja de comer, y yo le respondí de tomar, porque Lorena está que come y come y ah, sí, está comiendo, tomando, no sé. Y hoy día dijo que nos iba a mostrar su bronceado. Ah, no, claro, no, no. He dicho, ya, doctora, hay que hacer reto político. Acá tienen una pregunta, dice, doctora, ¿pero por qué el DJ sigue bajo contrato? Eso es algo que me pregunto todos los días. ¡No! El primero en venir a firmar su contrato, ¿verdad? Fue el primero de ADN. O sea, él está molestando desde el día anterior, como que... La doctora decidió hablar con la verdad. Lore, dicen que no tienes para el hospedaje. Dicen que no tienes para el hospedaje. Pero yo creo que ella está bien hospedada. Sí, debe estar bien... ¿Dónde te estás quedando tú, Lore? Mira, aquí está. ¿Quién está solita? Escúchame, ¿quién te ha tomado esa foto? Después le digo. Ay, ya lo dije hace rato. ¿Tu moreno? Dice, doctora, ¿es especialista en derecho o civil? Penal o civil. Penal, quizás. Se le pasó la letra. Eso pasa todo el tiempo en el tema. Claro, porque la E y la L están súper cerca. Están pegaditas, entonces. Chicas, además que Charlie Brown no me quiere pagar, quiero denunciarlo públicamente. Le pasé mi recibo. Pero a mí ya me pagó, ¿ah? A mí ya me pagó. Le pasé mi recibo y me dijo, ¿recibo de qué? Sigues trabajando con nosotros, yo ya no me voy a conectar hoy, así que por favor, Charlie Brown, págame, no sea malo. Y acá está, te estás escuchando. ¿A usted ya le pagó? Sí, sí. Bueno, yo recién he entrado, pues, chicas. Pagó, sí, y a mí no, recién me por favor. Ay, qué aburrido, de verdad. Ay, he visto publicaciones que dicen mis carreadores. Es lo mismo, por favor. Pero era foto de dos personas y yo no salía. Barras de Palichok. La gente dice, ¿es Anadú o la hermana de Choco Nilsson? Ya está negrita, Daniela. Está un poco bronceada. Sí, está bronceada. Saludo para mi tío Unimitrazo, un erudito del fútbol, Podata. Tú no te rías, Leado, que tú también eres de Mitrón. Bueno, el dog encapuchado pero, para los dos. Pero estoy viendo, Carlitos, y la televisión nos hace... ¡Claro! La televisión engaña. El HD. Totalmente. Lo que te decía... Como si cagan de risa adentro, ¿no? Cinco palichos. Ya fue, ya tiene cinco palichos. Ahora tiene cuatro. Abraham se rindió, sí... Ay, Neri, ¿te entra más palichoks? ¿Sí? Ay, ya. ¡Seis palichoks tiene Neri en la boca! Y terminó el palichok con Neri. Neri ha sido ganador con 6 palichoks. ¡Ah! ¡Ah! Eso es estilo, ¿ah? Acá está barato, estoy contenta. Tráeme y te pago. Y se vendrá Valencia, aquí va. ¡Valencia! ¡Oh, la puta madre! ¡No jodan! ¡No jodan con esto, de verdad! ¡No jodan, Valencia! ¡No jodas, Valencia! ¡No jodas, Valencia! Ya está, viejo, ¿sabes qué? Es como cuando van a patear penales a mí, weón. O sea... Puta madre, la gente se hace así, weón. Choco Nilsson ni con la gratis más AFP la hace. Qué malo. Qué malo, no. Sócrates. Safferson. Estás en la loca, ¿no? Vas a ver. Te la vamos a sacar con cucharita. Lo rápido va contigo, no conmigo. Ay, Dios mío, ya vámonos. Pásalo, nos vemos mañana y nos vemos. Sí, sí. Voy a tener que pasar delante de ti, perdón. No, es que no. Para que todos se posicionen allá, pues. Huele a rosas, solo diré.
A ver, Luis Ebert dice, mañana no se trabaja, pelado. Manda las fijas, tío, un sexazo. No es sexazo. O sea, no es un sexo, es un sexazo, de claro, que es un gran claro, sexo. Es algo más que un sexo. Nada. No me hables así. Puta, el micrófono. ¿Por qué no haces un tono con música criolla? ¿Por qué haces un tono con perreo? ¿Por qué? Si te gusta tanto la música criolla. ¡Haz tu tono con música criolla, pe huevón! ¡No nada con perreo! ¡Doble moral! ¡Doble cara! ¡Así son ustedes! Un abrazo, Steven Arias. Saludos desde Cañete. Un abrazo a toda la gente de Cañete. Yo estoy viviendo ahorita un pop, un POV. Usted que tenga cuidado, Néstor, cuidado. Viviendo POV. No saben qué se está. Y esos son valores. O sea, lo, mira, ¿sabes? Pero, mira, por ejemplo, pero si tú me. Escúchame, pero yo sé de dónde vienes. Si, claro, tú mismo yo te escuché hablar que dice que Maradona lo juega en la cancha. Ah, como futbolista, sí. Ah, ahora, ¿quieres que juegue un Maradona integral? ¿Sí? Un reverendo hijo de puta como persona. Ah. Ahora, pero cuando, tú mismo, yo te escuché en otro programa cuando dicho. No, pará. Maradona futbolista. No. Pero cuando me quieres hablar de Maradona futbolista, para mí es Dios. ¿Se entiende o no? Pero te aclaro, te hago un marco, te hago un recorte teórico, te digo, futbolista, para mí es Dios. Ahora, tú me quieres jugar Maradona integral y yo te puedo hablar de las peores cosas que hayas escuchado en Maradona. Yo te he escuchado en otro programa. No, está bien. Pues, pará, Maradona, yo lo juzgo por lo que hizo en la cancha, ¿eh? Claro, por lo que hizo la cancha. Está bien. Júgalo porque hace bueno, en la cancha. Bueno, pero esa puede ser una estrategia discursiva mía. Ah, si yo te hablo de Maradona, te hablo del jugador de fútbol. Bueno. Ahora, si tú me puedes correr y me puedes llevar al Maradona integral, yo me callo la boca o te doy la razón. Ya, Maradona, sabemos lo que pasa. Pero eso te digo. A ver, con el tema del. O sea, acá estamos discutiendo el comportamiento que no fue el momento, ¿no? No fue el momento idóneo para irse a. Yo no sé si esa declaración, por ejemplo, a todos nos gusta, a mí también me gustaba salir, ¿no? Mm. Pero yo no sé si esa declaración que hizo Carrillo lo hubiera hecho con 20 años o con 25 años. ¿Cómo? Churli, enterno. Churli enterno, ¿qué sigue? ¡Cheva guapo! No. Sería pregunta, por favor. Es la tendencia. No, tampoco. No, pero está bien. Es una casualidad. Mira lo que trae este pendejo. No, yo he ido. Puta, le gusta la salsa choque, todo. Se tiran así como pendejos, ¿no? Y están así. Y los jóvenes. Así están. Eso le gusta. Y a mí me van a decir que, puta, música criolla. Joder, a mí no me jodan, a mí no me vengan con huevadas, pues, hermano. Yo soy barrunto, pez huevón. Yo no vengo a decir a mis 55 años que soy barrunto. Yo soy barrunto, yo vengo de lodo, huevón, de lodo. Muy bien, César Castillo y apañadores. Los apañadores están en tu casa hoy. Yo creo que nadie se tiene que enojar, cada uno. Me parece a mí que en el Perú. ¡No! ¡Ya no! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Suficiente, Natalia! ¿Qué fue del tío Cabaza? Llámelo, o es que la Ouija no funciona, dice. La Ouija no funciona, ya está muerto ya. Comida de tiburón. Messi está acabado, pelado. Nah. El peor partido de Messi en años. Sí, hizo chupapinga. ¿Cuál es el problema? Ya. ¿Cuál es el problema si fuera chupapinga? ¿Cuál es el problema? ¿Le jode? ¿Es su boca de ustedes? ¿Es la boca de ustedes? ¿Ustedes se la van a tomar? ¿Se la van a tragar? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le jode? Me han hecho mierda. Pero... así es, mi hermano, así es lo que pienso yo, es como actúo yo, es como vivo yo. Siempre estás al tanto. Trae rebote y el humo para un vaso. Ven, tómame uno. Y lo último para cerrar, como les comentaba, ¿no? Al ser... Charlie, hay que darle crédito en eso. Juli, decime, bruto, que me muero. Pero me dijo, me pone decime como si fuera, sí, ya, ¿no? Está bien, con eso me quiere tocar. Pero tienes que hacer algo para decir bruto. No, tampoco, si no hizo nada. ¿Y por qué quieres que le digas bruto? No le gusta. No, ayer tuvo una Darwin con pierna, seguramente, ¿no?
Gracias a Haji, gracias a Juan Carlos Guerrero, que no sé qué mierda hace todos los días acá. La misma foto siempre, weón. Mira, mira. Foto. Un beso para Lucas, Lucas ahí en Miami, Luanita, mi amor. Está contento por el humo. Gracias a Juan Carlos Guerrero, que está amargo porque hay mucho humo. Dice que se le pone el ojo rojo. Se le pone el ojo rojo. Ahí tienen las gotas, ¿cómo se llama? Claro. Sí, sí, sí. Nuevamente, después de tiempo, a todos, desde un lugar misterioso de Lima, como siempre. Qué gusto saludar a Oscar, a Julián, a Juan y al señor Rebocio también. Y al señor Rebocio, ¿qué ha pasado? Gracias, buenas tardes. ¿Qué es eso? Buenas tardes. Bloquéalo. Es que salga el aire, que salga el aire. Ahí está, mira. En su vida, muchachos. ¿Qué chucha estás haciendo con esa cámara? ¿Me puedes decir qué estás haciendo tú? ¿Quién te ha mandado? ¿La competencia? ¿Ah? O sea, porque me pongo un saco, Chuli, me pongo una camisa. Chuli se va a dormir 1:10, Chuli se va a derrumbar 4:50. Escúchame. Las apariencias engañan. Más 5.5 corners de Francia y va uno. A salvo, Dubidubi. Ya le dije yo, Yo acá ya no voy a opinar más porque voy a matar el negocio a Carlitos. De lo que pinta en julio. ¡Qué pinta! ¡Pinta P! El orgullo de ser peruanos, dándole un nuevo color a nuestras casas. Al fin, mi tío, un trolazo en la mesa. Ay, mierda. Un trolazo. Un trolazo. No se cargo ni loco, ¿eh? Mirada sobria para arriba. Hard name. A ver, peladito, un saludo a mi amigo de intercambio que vino desde Japón. Tu yuca está rica. Adrián Núñez de Ciane. Una academia del Cono Norte. A ver, Tom dice, peladito rico, claro, saludos desde Alexis, Texas. Un abrazo para todos. Alexis, Texas. Desde Texas. Sí. Parte de Alexis. Saludos de Alexis de Texas. Capaz que vos entendiste otra cosa. Nah. ¿Eh? Está con su creo. Capaz sí, capaz que está hablando. Claro. Señores, ¿y dónde quedaron los ternos? Nunca trajimos. Es la opinión que tengo. A ver, suéltame nombres, pelado o arrugas. Yo te pago los abogados. Me sobra el billete, dice millonario pelo. La gente sabe quién es quién. La gente sabe quiénes adelantaban programa para irse a chupar, para irse a tonear. Así, pero haya perdido. Yo, el patriota, hacía programa en vivo hasta las 2 de la mañana. Como huevón, recién salía a las 3 de la mañana a buscar carne. Mientras otros habían comido. Yo. Y sin embargo, yo no me jacto de nada. Que nadie los va, porque es su vida privada en última instancia. Pero como mensaje, no está bueno. No les importa. Fueron al mundial. Y más adelante también que los jugadores aparezcan chupando, por más que se haya terminado el mensaje es, ya fui al mundial. ¿Qué me vas a decir? Déjame terminar ahora a mí. Ya termino. Bueno, pero ya termina. Tranquilo. No te molesta. Ya. Solamente. Está bien, eso le da color al programa. Solamente es entendible. Escúchenme. ¿Está que raspa qué? Hola. ¿Qué hago para que no raspe? ¿Lo mojo? Víctor Pillaca, Choco Nilsson, ya que Lorena vuelve a Lima el domingo, ¿qué? Pensé que iba a decir si van a ir para la discoteca, ¿no? ¿Qué es de Aguirre? Pregunta. Entró el otro día, ¿eh? Sí, entró. Entró unos minutitos. Pelado canta, tú con el pam pam pana, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer. Jaime Castro Cuba dice, doctor, ¿el exceso de Viagra hace que se me ponga el pelo amarillo? No, bueno, no sé. Y estás viendo de allá por eso. Muy hijo de puta. Jaime, viene de allá por eso. Viene de allá. No pasa nada. No despierten a la bestia nada más. Es lo único que quiero decir. A la mierda. Te voy a soplar el tubo, lávatelo bien, huevón. Una pregunta a la mesa. ¿Qué jugadores incluirían ustedes en un hipotético cambio regeneracional en la selección? Va, qué buena pregunta, ¿no? Pero el universo lo tenemos acá. No, pero tampoco digo, yo digo, ¿no? Catril Cabellos. A ver.
los jugadores que creo que van a tener una oportunidad en el... Son malos. Cabellos, Cáceres. Mira, Boluarte oficial. Pero, señor Peter, ellos representan al país, pues. En el deporte, en la política, es como si yo, con mi 5% de aprobación, saliera de tono. Oh, ya... Dina, tranquila. Mira, el hecho que yo te haya dado cabida en el canal para que comentes, porque te veo distinta. Ya parece que tuviera media caja encima yo. Y yo cuando, yo con media caja encima, ni te me cruces. Ahí produjo taquicardia, se deshidrató, bueno, hay muchas alteraciones en el caso de golpe de calor. En el caso de fríos, es espasmo. ¿Qué dice? A ver, cero, dice doctor. Si me circuncido. Si me circuncido, el pellejito puede hacerlo rachi. Dice. Doctor, bueno. Si una persona hace ejercicio, que es común hacer hoy. Ah, ya. ¿Sabes qué, Natalie? Quédate con tu programa. Quédate con tu hijo. Te estás, mira, ya te estás abriendo, estás abriendo más mercado. Acaba de empezar la primera ronda. Para y va a dar masculino y femenino, va a dar los dos. Escucha, y dobles, si se atreve. Déjame que acabe, y a que acabe la segunda ronda, claro. José Luis, y te la mando. Aparte, pero ojo que yo soy hincha del carajo. Cuadro de Wimbledon, sí, ahora es. Claro, interminable. Sí, ¿no? ¿Cómo es el salto de tigre? Yo que soy el machibolo. ¿Qué es el salto de tigre? Pero déjame hacer la pregunta que está haciendo el señor Castro Cuba. Aquí le mandamos un abrazo, señor Castro Cuba. No sé de dónde me escribe, señor Castro Cuba. Doctor, yo realizo mucho el salto del tigre. ¿Corre riesgo mi corazón? Claro, pero primero yo quiero que me digas cómo tú harías el salto de tigre. Yo no lo he hecho nunca. No, yo tampoco. Yo quisiera que usted tome un ejemplo. Es que tendríamos que hacer mucha gráfica. Ah, ya, mucha gráfica. Pero en términos más sencillos. No vas a caer. A ver. Se le escucha abajo a mi tío Luis de la Fuente, que se pega más al micro, dice Diego Martínez. ¿Cómo declara el profe de España? Porque está bien que sea el mejor equipo, pero el otro día dijo, sí, no, el resultado es mentiroso, era 9-1. Sí. Es Jorge al de frente, tampoco, o sea, es mucho. Pero escúchame, Julián, te va a pegar un golpe en cualquier momento. Eres psicólogo de profesión. Ahí, párate ahí, Marco, echado. Ya. Yo más o menos estaré en esta altura ya. Y lanzarme y caer. Y en cierta plan, mierda. Claro. ¿Ah? Pero tú crees que lo vas a invocar. No, es jodido, por eso digo. Claro. No, pero ahí vas a tener fractura de pene. Claro. Eso yo lo tengo claro. Claro, porque ahí. Yo lo he explicado, ahí, doctor. Yo, claro, sin ser doctor, claro, lo he explicado, que es una acrobacia riesgosa. Es muy riesgosa. Que se te puede romper el pene. Claro, porque te. Lea esa, porfa. Oiga, ganó Andrea, ganó Djokovic. Qué rico se ve. Ricotones ese de camisa, de casaca negra. Ahí está. Ahí está. Mira. El antipit. A ver, negro, pregunta seria. Pregunta seria. Me preocupa tu salud. En tu caso, ¿quién usa Viagra? ¿Tú o Dayanita? Dice. Claro, te ninguno de los dos. Claro. Ahora, yo te hago la pregunta. ¿Y el salto del tigre funciona con Dayanita? No, yo no. Ahí está. A mí no me tiene que hacer esa pregunta. Ah, ya. Chevalisto. Chevalisto, una consulta. Si Dayanita te hace, te propone. ¿Cómo que te hace? Bueno, te propone hacer el salto de tigre. ¿Cómo lo harías? ¿Qué? La piel, ¿no? Le pido, por favor, que no. Ah, ya, que ya le ponga de ejemplo. Sí. No me comprometa. Ahora la otra era el sexo y masturbación. Él hizo el doble salto del tigre. Ah, claro. Él estuvo y después salió. Claro, después. Ahora, doctor, la pregunta que hice acá que me quedé curiosa: ¿exceso de masturbación hace crecer la ceja? Ah, eso sí, no sé. No. Es que salió acá. Salió acá. No, Carlitos Univaso, no. Déjame Carlito conmigo. Carlito es mi hermano. Bueno, contrario, mucho. Si Carlitos Univaso, como dices tú, se masturbaría demasiado, se le caería el. No, hace crecer la ceja. Víctor Pillaca dice que Nair mande la alineación de Colombia. ¿Verdad que Nair ahora es all in con Colombia, no? Sin Colombia. Sí, bueno. De Argentina vino. Doctor, claro. ¿Por qué cuando me apuñalo me palpita mucho el corazón? Doctor, vamos a hacer un,
una academia. Sí, está o de perfecto. Salto de tigre. Está bien, claro. Ahí le invitamos a Chevaristo, a Dayanita. No seas pendejo. Tú no puedes poner más academias, menos el salto de tigre. ¿De salto de tigre? Porque con doctor. El doctor es uno fracasado. Doctor, ahí el salto de tigre, sí, para bueno. Enseñarte cómo se salta. Bueno, muy bien. Pues ¿qué pasó bueno. con Marcelo? Después de mecharse con el conejo ayer, lo castigaron. ¿Se mecharon? ¿No? Carlos Unidas oficial. Se... No, lo retó por cómo la trató Analú. Ah, sí. Sí. Doctor Gavilán, ¿por qué tengo sueños húmedos con Mr. Almanaque? Dice Mr. Almanaque. Bueno, todos tienen sueños húmedos conmigo. No es novedad. Un abrazo para todos. Chau, 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 chau. Un abrazo a Adrián Almeida, que se está haciendo presente ahí con su... ¡Voy a poner a un viejo! ¡Yo tengo 70 años! ¡Corro más que esa mierda! ¡Yo corro más que Cueva! ¡Toda la gente joven, muchachos, jóvenes! ¡Pura Debate Plaza San Martín, un caballero Choconilson, con adornos y todo, pero un caballero. Bueno, está bien, está bien. Panamá en cuartos y Bolivia hace gol. Estamos hasta las huevas, ají. ¿Cómo? Me llegas al glande. ¿Qué por qué? ¿Por qué ají? Ají no me es... llegas al glande. ¿Qué no te es presidenta hizo, de la selección, no, no es el ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hatean a Adrián? Oye, Chipiplum, ¿puedes dejar de decir fija que me estás cagando el negocio? Se están desuscribiendo de mi canal, dice. No, perdón, perdón. Pero ayer permiso. No nos quiso decir en Euroamérica. Que nada. Me parece un buen comentario. Fossati jugó con fuego y se quemó. Ojalá aprenda la lección y no confíe en Cueva nunca más. Postdata. Ají pan salís en sopa fría. ¿Por qué? Porque la grasa no le deja ver el fideo. Bueno, no tenía nada que ver con la selección, no tenía pero. Nada que ver. Oye, pero por gusto le pega. Momento, un poco de criterio. Ya se les contagia también la falta. Bueno, creo que usan sí, ají como recurso besito, humorístico. Besito. Lo siento, por el. Y veníamos, aparte, veníamos también que ya estaba abriendo la oficina tenis, acá al costado. Se acababa el fútbol y ya abría oficina Wimbledon al costado. Esa imagen la cagaba, de verdad. Oye, la selección peruana está igual que la estaba en Nico, hasta las huevas. Tú puedes usar partidos para foguear a la gente los amistosos, pero ¿para competencias con, para foguear a la gente, no para ponerlas a prueba, ensayo. Foguear. Mi yape, esa dio el número, al toque chiquiplum, 50 son para apostarla a Paraguay, te dice Jean-Pierre Solid. Y puso el número. Si no pierde su vuelo, pierde su maleta, no, pero algo maleta, le tiene que pasar. Sí. Otra cosa no lo pierde porque está en su cuerpo, porque si no imagínate. Pegado. Mientras que no pierda el calzón, todo bien. Bueno, chicas, hablábamos sobre las declaraciones que hizo Paolo Guerrero okay, después no. de... Hija, Chiri, ¿cómo habla la poca graciada? ¿Cómo habla mal de Cueva? Si en la vida no le ha pedido foto, yo que Cueva voy, la denuncio, de verdad. Eso es hipocresía. ¿Qué dijo? Pura. Un saludo. Voten a Nico. ¿Cómo puedes hablar de Cueva si tienes foto con Cueva? ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, no. Hay que ser objetivos. A ver. Un beso para Fran Gutarra. Yo entendí. Fran Gutarra es el tercer hermano. Es el mellizo. Perdón, yo conozco a Fran Gutarra. Fran Gutarra, el otro. Era. Yo conozco a Fran Gutarra, nada más. Franz Gutarra y el otro era. Carlos Gutarra, creo. No, Hans. Perdóname, Hans. No. Tanto que ustedes me hablaban de Nilsson al inicio del programa. Si de Nilsson mide 2 metros, ya conocía a un moreno de 3 metros acá. ¡Uy, no, ya! Ya rompe. ¿Pero gringo o morocho, como Choco Nilsson? No, morocho acá, sí. ¿A vos sacas morocho? Morochos. Dios mío, un café con Nilsson. ¡Pero el torneo terminó! ¡El torneo terminó! ¡Ey! ¡Terminó! ¡El torneo terminó el sábado! Quedamos eliminados, tienen vida, Cucufatos y la Concha, tienen vida. ¿Querías escucharme? Ya me estás escuchando. Llenaste de hashtag, pelado chupapina, pelado del vendedor. Es mi opinión y tengo los huevos de decírtelo. Te lo digo. ¿Querías escucharme? Te lo digo. Incluso hoy. ¿Quién haciendo honor a su apellido? ¿Qué tal? Conchuda, un problema. ¿Sí? Queremos jóvenes para qué, para luego quemar. Uy, qué rico. Qué rico, gracias. Gracias. No te puedo creer. Bueno, ¿y por qué tanto verdad? Cariño? ¿Sabes? ¿A qué se debe? Gracias. Oye, ¿a qué se debe? ¿Qué eso, ¿Puedo comer? ¿Sí? Eso yo quería también. Para endulzar. A mí no me vengan con huevadas. No me vengan con cucufaterías. ¡Me duele! ¡Puta madre! ¡Me duele que haya perdido, huevón! No, ellos tienen que ser esclavos de mi dolor. No pueden salir a bailar, a nada. No tienen derecho a vivir.
porque yo estoy llorando, weón. Si el hincha chupa cuando gana y cuando pierde, chupa igual. Y la gente de prensa no escapa, queda claro, ¿no? Que no escapa, ¿no? Queda clarísimo que no escapa eso, ¿no? Pero queda recontra claro que no escapa a la tentación de vivir. Yo soy testigo. Sí, tú no tiembles, no tiembles que no te voy a echar. No tiembles que no te voy a echar. Yo soy testigo. Yo. Pues. Qué rica esa dona gigante, dice. Oye, los comentarios son la caga. Pero déjeme contar mi anécdota, brevemente. ¡Ya, que hable mi hija, chico! A mí me van a contar cuentos. A mí me van a contar cuentos. Yo le tengo la caja negra a todos hoy, a todos, a todos. ¿Querían la opinión? Acá está la opinión. Esa es mi opinión. Tira de pajeros. Doble moral. Mi puta, todavía me... Con hashtag, peloche, apañador, habla. Hablo lo que me da la gana, es mi opinión. No me interesa ser popular. Se terminó la Copa América, huevón. ¿Qué cosa quieres? Que sigan concentrados. Ah, ¿tú quieres que sigan concentrados después de que se terminó la Copa América? ¿Tú quieres que sigan concentrados? ¿Con quién van a jugar? ¿Contigo? ¿Van a jugar contigo? ¿Con el equipo de tu barrio van a jugar? Dice, perdón, Jan Rey dice, mala muchacha tiene de productor un pato y en ADN un chancho. No, no. Somos los animales. ¿Están diciendo que este es un zoológico? ¿Por qué se ríe? ¿Qué les pasa? La presión está pro de los animales. No. Conejo, a ti te arbitró Ángel Gianni en combate. A ver, Gianni no coincide con Gianni. ¿No? No, Gianni no estaba. ¿Él no te dirigió cuando tú jugabas? No, sino combate, ¿no lee? Sí, todo combate, sí. Yo te he visto ahí, ¿eh? Yo te he visto con Gianni en combate. No, en un partido profesional sí, pero en combate no consigo. ¿Sí? ¿Estás seguro? Yo sí. ¿Estás seguro? Te pregunto a ti. No, es que él no estaba. No había ese tiempo. Sigo que bueno, un año. No. Hola a todos, negro, bebé. No tardes. Tengo frío y ya tengo penetro fuerte para ti. Gracias, Milechi. Gracias. A Milechi. A lo que yo voy es de que si es la voluntad... Hermosa concha, Omar, 1901. Buena, buena, hermosa concha. Muchachos, ¿yo puedo decir algo? No. Sí, pero no, no, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Dónde está el tío Dorian de la máscara? ¿Quién es? Univazo. ¿Univazo? ¿Pero por qué Univazo? ¿Tú por qué dices eso? Por la cabeza, por la cabeza. No. No, porque ya había programas en los cuales... ¿Por qué Univazo? Porque cuando dicen eso sale su foto en el recuadrito, pues, ¿así? Pone su cara. Harname dice, ¿qué hace un loro viejo al frente de Alf? Ah, su madre. Qué rica chapa, ¿sabes? Me han cagado con la silla. Pelado, ¿qué hace un taco en una mesa? Está comiendo. Está buena, Cristian Ordinola, está buena. Edwin Smith Vega Plasencia dice, a Chevaristo le dicen karaoke. ¿Es cara o qué? Yo no voy a decir nada porque el otro día se molestó conmigo, me dijo, tú no estás okay. Muy lejos de mí, o sea... Igual me ganaste el concurso. Dele traga chorliza, lo que eres modo castor. No, yo siento que yo soy más feo que tú. Eso no lo dudo. Yo siento eso. Cambia silla, cambia silla. Yo me siento así. Tú eres mucho más bueno. ¿Pueden cambiarle la silla a Marquito Churliza, por favor? Chicos, a mí me parece que no ha sido correcto la manera en que Kimberly ha llevado esto, porque el suelo es plano, pero hay niveles. ¡Oh! Y yo creo que hay que aprender a respetar las jerarquías, porque en todo trabajo... Mira, tú no te metas porque nadie está hablando contigo y la verdad yo estoy hablando con ellos. Y considero que te metes solo para atacarme. Pareces una tortuga, Yuliño, porque duermes con la cabeza adentro. El color verde. ¿Cómo sabe? A ver, esperen, Nadó, la culera, tan rápido. Ana Lu, la primera vez de viaje. Estaba por la playa, había una foto, sí, andaba claro. Por la playa. Ahí hay más. No, a mí tampoco. ¿Y Luis Miguel? Por lo que quieras tú más ven. ¡Qué linda! Más compasión de mí tú ten. Mira mi soledad, mira mi soledad. Que no te sientas tan bien. ¡Querida! No, espérate, aparte. ¡O bella! Dime cuándo tú. Dime cuándo. Mira esa parte. Dime cuándo tú vas a volver. Cheva, tú me agarras y no me sueltas, weón. Ahora conmigo. Entrégate. Pum, pum, pum. Aún no te siento.
Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Y creo que... Sí, pero, o sea, aprende entonces a trabajar en equipo, porque tú... Ajá. Hablas bien de unos y después hablas mal de otros. Oh. Entonces no vengas acá a decir que eres bueno trabajando en equipo. ¿Qué más, Peter? Vamos. Ajá, hablemos del lubricante. Para lo que le gusta a Chevaristo. 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 Pero este es el lubricante para tu motor. Para tu motor, no te emociones, no te emociones. No creo que necesites tanto lubricante tú. No. Pero el Chevamóvil sí. Ah, el Chevamóvil. Claro, el Chevamóvil. Claro. Sintético, semisintético. A ver. Baja la voz, coche a tu madre y la reputa. Es la verdad, Víctor. Es la verdad, viejo. Terminó el campeonato. A ver, Rick no dice... ¡Oh! ¡Qué feo! No sé a quién dirá. Viste, Vinicio está suspendido, ¿no? No sé a quién le dice esa vaina. Vamos, Calixto. Qué bueno. Ah, ¿verdad? Bueno, muy bien. El nuevo... Mira, es que ya se pone nervioso y ya me quiere atacar de frente. Por favor, vamos con tu nueva conquista. No te está atacando. Estamos no. hablando de tu ¿Qué? Nueva conquista y me metes a mí. ¿Nueva conquista? ¿Pero por qué nueva conquista? O sea, de verdad que... ¿Pues acaso tomando... la que tiene 500 mensajes ahí de mil personas eres tú? ¡Oh! O sea, ¿y tú cómo sabes? Si nunca has leído mi celular. Pero este no es el tema. Estamos hablando de ti y de la señorita. Yo no estoy hablando de mí. Entonces, ¿qué me atacas? La Uchulú cuenta oficial. Muy temprano han empezado. Antes he tenido que dejarme arroz con pato y sudado de brócoli. No. ¿Volvió la Uchulú? No, todavía. Recién empezó. Su plato preferido. ¿Cuál es? Arroz con pato y ensalada de brócoli. Es buena actriz, fácil. Ah, bueno, también tú también eres buena actriz. Sí. Oh. Ah, sí. Pero yo soy buenísima. Pero ella estudió actuación. Buenísima. ¿No? Buena actriz. No. Tan buena que hasta te lo creíste. Bueno, entonces. ¡Ay, no! Pero estoy. No. Esa es respuesta tras respuesta. La mejor batalla que escuché en mi cada uno lanza una cosa. Reputa que uno más bravo que el otro. Así está en competencia. Cada uno es más arriba que la señora. Es increíble. Mucho encima, o sea, sí trabaja. ¿Cuál es la pose que usted recomienda en la altura? Acostadito. Estar abajo. Claro, estar abajo. Porque o sea, ahí descansadito. Descansadito, así no esfuerzas tanto el corazón. Ah, la otra bueno. persona hace el trabajo. Por supuesto, de eso se trata. De eso se trata. Así es. ¿Abraham está ilusionado de quién se trataría? Ay, pero denos pistas, pues, Abraham. No seas así, la gente quiere saber. No eres tú. ¡Oh! Ahora no soy yo. Ahora no soy yo. Es que te dan cuenta. Juli, mandale saludos a mis amigos. Bueno, hello. Ya hay que leerlo, viene con sorpresa el mensaje. Sí. Ven en menudencia de pollo. Eso lo leí un niño. Estaba, venía con trampa. Alguna vez trabajaba en un canal de transmisiones, John. Vicente, ataqué fue el una cayó, tiempo, ¿no? Sí, Vicente le tocó. ¿Tú caíste o no caíste? No, Diego cayó. Diego cayó, Vicente también. Yo quedé a mitad de camino en una final de Cienciano. Cienciano que jugaba con. Para subir a segunda de nuevo, Cienciano de Orión, y difícil. ¿Cómo? Colmena. Buen guión, Juan Gabriel, con. Con hipertiroidismo, dice, qué pendejo. ¿Qué les pasa con nuestro productor? Más respeto. Puta, amigo. ¿Estar abajo es lo mismo que hacerlo de costadito? De acostadito estás haciendo un poquito de esfuerzo. Un poquito de esfuerzo. Claro. En cambio, acostadito estás relajado el cuerpo. Está acostado y está extendido los músculos. Entonces, es más tranquilo. Hasta los 11 machos con Petipán en cancha le pueden ganar. Yo, pasa que más allá de este momento de Argentina, gran parte de mi vida ha sido como 30 y 40 años perdiendo con Brasil. Entonces, se me hace muy difícil subestimarlos. Mm. Pelado, boca abajo, dice. No, boca abajo no, weón. Boca abajo estás tú, weón. Jamás estoy boca abajo yo. Oye, ¿por qué te relames los labios cuando lo ves al doctor? Pelado muerde almohada. Pero Marcelo le pega el peluche, pero me falta. No, tú sabes que... No, bien. Estoy en el mejor momento. ¿Usted recomienda, para efectos del corazón... un sexo tranquilo, relajado? Claro, un sexo, mirar a la otra persona tranquilamente y no exagerar el cerebro, porque el cerebro manda al corazón. Claro. Entonces, acostadito, relajado, imaginando las cosas, pero tranquilo. Yo solo diré que jugué tan bien que Juan me pidió mis chimpunes para el partido que viene. ¿Chimpunes, dices?
¿Era chimpune o no? Era zapatilla. Era zapatilla. Era chimpune. Cuando dijiste que las mujeres jugaban mejor. Sí. No. ¿Sí? Ojo que decía, porque eran mixtos. ¿Quién se siente? Era, no, no, no. Hay que también tener cuidado también, ¿no? Porque estaba Darinka. Sí. No, estaba. Darinka juega bien también. Estaba Katy, estaba Hatsiri. ¿Quién más estaba? Vinieron también refuerzos de. A las mujeres. No, no, con mesura. Con mesura, pero ¿qué vos me entras mal? Pegás con mesura. Hatsiri es. Por eso te digo, pues, o sea, con cuidado. En una esquina. Doctor, usted que es un experto en sexo, ¿qué pose me recomienda si soy cojo y manco? Dice Lola. Y la misma, ¿sí o no? Si es cojo y manco, la misma, echadito y que... Claro. ¿Cuál más? Apura Kung Fu Panda, dice Jorge Luis. ¿Quién lo dice? QZ, por mí. Claro. Ah, ok, sí, ok. Okay. Mí. Saludos del equipo, eres grande, pelado de mierda, dice Alexander. A ver, ¿qué hace Johnny Sins? Ahí dice. ¿Quién es Johnny Sins? Ah, un pelado, una estrella de porno. Una estrella porno. Es que yo no conozco, disculpe mi ignorancia, no conozco. Pero si es porno, no soy yo, el pelado debe ser vos. Si es porno, no doy para porno, miro, no. Miro la otra parte, no. No, no doy para porno. Señor. Bueno. Claro. Chevaristo hace de todo, trabajo de día, es cómico ambulante, en la tarde periodista deportivo y en la noche cardiólogo, dice Díaz Recho Oficial. Muchísimas gracias por, como siempre, gracias al fotógrafo Juan Carlos Guerrero. Gracias a Juan Carlos Guerrero por haber llegado tarde, como siempre. Siempre. Más conocido como... Más conocido como el fotógrafo del mal. El fotógrafo del mal. Gracias a Denilson, gracias a Julián, gracias a profe Claudio Techera, gracias a Leao. Yo no sé, tal vez si yo me muero, por eso voy a beber, reír es lo que quiero.